저는 멘모스터입니다. 가끔 아미들을 보면 그런 생각이 들곤 합니다. 누군가에게 누군가를 저렇게 열렬히 지지하고 또 응원해 본 적이 있었나. 솔직히 말해서 하루하루가 너무 지치고 힘든데 버틸 수 있는 유일한 이유는 저는 아미라고 생각해요. 많이들 응원해 주시고 와주시고 정말 항상 감사드린다는 말을 하고 싶습니다. 제 가사처럼 세상이란 백지에 정말 크게 방탄을 새기고 싶네요. 아 정말 사랑하는 방탄 항상 사랑하고 사랑합니다. 네. 아 우리 사랑해요. 우리 아미들 사랑해요. 야 감사합니다. Hola amigos, somos BTS. Buenas noches, buenas noches. Encantado de conocerles. 둘, 셋, 파, 타. Hola amigos, somos BTS. Hola, hola, chingus, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video. Es tardísimo, estoy grabando este video muy tarde porque me puse a hacer mi tarea y seguía votando en Twitter por BTS, pero bueno, X, ese es otro tema. Y pues bueno, seguramente ya leyeron el título de acá abajo y sí, nuevamente vamos a hablar de BTS, pero también vamos a hablar de Psy, famoso cantante del Gangnam Style, que ya ha anunciado las canciones que contendrán en su nuevo álbum. Y bueno, sin mucha introducción, vamos a comenzar con el video del día de hoy. El éxito de BTS no solamente se ha limitado a llegar al extranjero y dominar las listas musicales coreanas y mundiales, sino también llegar a competir en premiaciones de fama mundial como lo son los Billboard Awards, organizados por la revista especializada en música Billboard. Pero ¿se han preguntado qué opina la agencia de los chicos del éxito que ha tenido este grupo en el mercado musical? ¿Ha cumplido con las expectativas de la agencia? ¿Esperaban que BTS tuviera tanto éxito y que recogiera tanto amor por los fans? El director general de Big Hit, agencia de BTS, en una entrevista hecha recientemente, mencionó que resulta difícil para ellos y para todos imaginar la cantidad de amor que el grupo ha recibido de todos los fans. Además, dijo estar preocupado por el éxito de BTS, ya que debido a su gran popularidad y a la forma tan rápida de su crecimiento, ha llegado a preocuparse de qué pueda pasar con el grupo en el futuro. Sin embargo, dijo que en la actualidad BTS se concentra solamente en hacer cada vez nueva y mejor música que pueda agradar a sus fans. Además, platicó un poco sobre los orígenes del grupo y cómo pasó de ser un grupo de hip hop a un grupo más diverso como lo conocemos hoy. Al principio, él quería que el grupo solamente hiciera música hip hop debido a que ya tenían a Rap Monster, así que decidió hacer audiciones y encontró a Suga. Una vez formada la alineación, quiso que cada miembro contara su propia historia dentro de su lugar en el grupo, y fue así que antes de debutar, él y el grupo prometieron que cada uno haría su mejor esfuerzo en la posición que les fue asignada, y a cambio, la agencia se encargaría de apoyarlos en todo para hacerlos famosos. Otra de las preguntas fue quién era su miembro favorito. Él contestó que todos eran parte de él y que amaba a todos por igual, por eso los había elegido para formar BTS. Terminó la entrevista proyectando a BTS mucho más lejos de lo que ha conseguido, conquistando más escenarios y creciendo como lo ha hecho hasta ahorita. Mencionó que se siente muy contento del éxito que ha tenido el grupo y que espera que en el futuro el grupo siga teniendo tanto éxito como ahorita. Mencionó también que cuando debutó al grupo, él jamás imaginaba que llegarían a ser tan famosos. En otras noticias, el famoso PSY de YG Entertainment ha revelado ya el tracklist de su nuevo álbum. En este nuevo anuncio, además de revelar los títulos de sus próximas canciones, también anunció a todos los colaboradores que tendrán en este proyecto. El famoso cantante colaborará con artistas como Tablo, Psycho, Bobby y V.I. de Icon, Jewa Park y los dos integrantes de Big Bang y compañeros de agencia Taeyang y G-Dragon. Otro dato interesante sobre este nuevo álbum es que el cantante estuvo muy involucrado en la producción y junto a varios artistas pudo producir su nuevo álbum, por lo cual podremos ver una gran variedad de estilos y sonidos. Este nuevo álbum se revela el día 10 de mayo a las 6 de la tarde en fecha y horario de Corea del Sur. En
En cuanto a las votaciones de BTS para los próximos premios de Billboard el día 7 de mayo a las 12 de la noche, se cerró con más de 128 millones de votos y quizás en lo que yo estoy haciendo este video, el grupo ya logró llegar a los 129.5 millones de votos. Mientras que Justin Bieber, el principal oponente de BTS, está por llegar a los 15 millones de votos. Chicos, no dejemos de votar y hay que seguir hasta que BTS pase a recoger ese premio. Recuerden seguir votando por BTS en Twitter y en la página oficial de Billboard. Si ustedes no saben cómo votar, vayan aquí abajo en la caja de descripción, les voy a dejar un link para que vean el video donde les explico cómo votar para que lo hagan de forma correcta y Billboard no elimine los votos que ustedes hagan, ¿vale? Porque recordemos que si no escriben bien el hashtag o su tweet o su voto no cumple con los requisitos que puso Billboard, los votos serán eliminados y pues bueno, no queremos más votos eliminados, porque recordemos que Billboard ya le quitó más de 24 millones de votos a BTS porque no se votó de forma correcta. Así que si tú te quieres enterar de todo ese asunto o por qué Billboard le quitó tantos votos a BTS, aquí abajo en la caja de descripción te voy a dejar el link al video anterior a este, que fue el que hice sobre ese tema, para que lo cheques y lo compartas. Y pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy, espero y les haya gustado. Déjenme su opinión sobre este tema aquí abajo, ustedes qué opinan del éxito que está teniendo BTS. No olviden ir a votar, por acá en la pantalla les va a aparecer el hashtag con el que ustedes pueden votar por BTS en Twitter, y síganme en Twitter y denle retweet a todos los tweets que estoy haciendo sobre BTS, porque en todo lo que estoy publicando estoy poniendo el hashtag. Y pues bueno, recuerden que yo soy Shiro para Shiro no Yume. No olviden suscribirse porque ya mero llegamos a los 100,000. ¡Qué emoción! Después de 3 años, ya va a ser el aniversario del canal, ya mero, wow. Pero en fin, nos vemos hasta el próximo video, bye bye.